Lo primero que tenemos que hacer es la presentación de tu nombre, la empresa y el mercado. Mi nombre es Joaquín, estoy desarrollando una marca asociada al mundo del surf, enfocada en artículos deportivos, pero elaborados con materia prima nacional. Ya, tu nombre es Joaquín, tu empresa. Nombre, empresa y luego una introducción de por qué yo te tengo que tomar en cuenta a ti. Tienes que ser súper breve. Te presento mi marca. Estoy desarrollando una marca de tablas de surf que se llama Winca Surfboards. Tenemos tu nombre, sé tu nombre de la empresa y entiendo que es el tema del surf. ¿Cuál es mi problemática? ¿Cuál es mi dolor? La problemática hoy en día con respecto a las tablas de surf es que, en primer lugar, son súper caras. En segundo lugar, son poco accesibles a nivel local, hay que salir de la ciudad o ir a Dichato, que es la única posibilidad que tenemos. Y el tercer dolor es que estamos utilizando un material que no es chileno y que es tremendamente dañino para el medio ambiente. Ya, ahora viene el analgésico. O sea, lo que yo he hecho no está tan mal, pero tú lo podrías mejorar. Las tablas de surf que se venden hasta ahora no son malas, pero la diferencia es que nosotros tenemos todo una idea detrás que apoya el uso de nuestra marca por sobre la otra. ¿Qué es lo que tú me prometes? ¿Qué es lo que tú ofreces? ¿Es más barato? Sí, te voy a ofrecer un precio más módico. ¿Un 10%, un 20%, un 50% más barato? No, es que por lo que tenemos estimado hasta ahora, puede ser 30% más barato que las tablas que se están vendiendo hasta ahora. Ya, nos queda claro. ¿Por qué comprarle a Joaquín y no a los de Dichato? ¿Se logra visualizar lo que él ofrece, la promesa de por qué yo tengo que comprarle a él y no al otro? Si a nosotros no nos queda claro tu oferta de valor, no te voy a comprar, ¿ya? ¿Y dentro de lo que te dije, qué modificaría? La promesa, no me queda claro todavía la promesa. ¿Por qué debo comprarte a ti y no a los de Dichato? Que el resto no dude de por qué tú eres mejor que los demás, ¿ya? Vamos con los logros. ¿Qué has hecho tú? ¿A cuánto las has vendido, por ejemplo? ¿Cuáles han sido las estadísticas? Estamos perfeccionando los prototipos, ¿cachai? Entonces, aún en Conce no podéis ver a nadie con tablas de madera. ¿Has vendido alguna tabla? No. Ya. Y cuando salga a vender la primera tabla, ¿qué le vas a decir al cliente? Complicado de contar. Dale. En ese caso, ¿no puedo hablar de los beneficios o de los resultados como de los testeos? Exacto, sí, de eso se trata. Por eso te decía, pues como no has tenido venta anterior, por último di que lo han probado tus amigos, ¿cachai? O gente conocida que está dentro del mundo del surf. Sí, ya, la solución técnica. El tema de las fabricaciones, cuánto tiempo lo tienes. Yo soy la tienda Ola y tú me venías a ofrecer esos productos a mí. Ya, te voy a ser sincero, yo no te puedo ofrecer la rapidez que te ofrecen las marcas que ya están vendiendo porque yo no tengo esa capacidad productiva. Pero sí te puedo ofrecer dos tablas a la semana. Ya, perfecto. Y el cierre. La idea es que tú lo podés dejar enganchado sí o sí. No te puedes parar de esa oficina si no haber conseguido tu objetivo final. Y antes de cerrar, tenemos el speech completo con las 7 escenas. Ya, hola. Soy Joaquín. Mi marca es Winca Surfboards. Esta marca está destinada a la fabricación y venta de tablas de surf de madera. Ustedes que son surfistas, se han dado cuenta de que la adquisición de estas tablas es súper complicada. O son muy caras o hay que mandarlas a pedir muy lejos. Si no, tenéis que conseguirte de segunda mano y que uno se da cuenta que la calidad empieza a deteriorarse como súper rápido. Yo lo que estoy ofreciendo son tablas que se fabrican aquí en la región, de un material que es mucho más noble que es la madera, que por un lado te da mayor resistencia, durabilidad, y que por otro lado es una materia prima local. No estáis generando todo el impacto ambiental que te genera el otro material, y además que indudablemente una tabla de madera tiene mucha más onda que una tabla de polietileno. No sé si han cotizado, pero en Dichato ustedes entre 2 semanas y 1 mes tienen su tabla. Yo le ofrezco que en 2 semanas y media le voy a tener su tabla en sus manos. Ya mira, el fin de semana nosotros vamos a estar con unos amigos surfeando con nuestras tablas. Si quería ir, bye. Ahí van. No, eso lo dejaste libre. Vamos a
vamos a hacer eso. Vamos a estar ese día a las 10 de la mañana, te llamo a la tarde para que... Ya, pues el fin de las 10 vamos a estar ahí en Desembocadura, ¿cachai? Te llamo el viernes en la tarde para que nos pongamos de acuerdo y vamos juntos. Yo te paso a buscar y te paso a la tarde para que la pruebes. Ya, pues.